Década de los 50 y principios de los años 60. Algunos todavía no nacíamos y en algunas prisiones de Norteamérica se bailaba así. En México también bailaron en la prisión. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El día de hoy en las cárceles del país, el ritmo que se baila es otro. La entidad tenía ya un buen nivel de progreso. Ya como estado, se empezó a dotar de infraestructura y con esto el fortalecimiento del patrimonio, adaptándose a los planos urbanos y edificios institucionales acorde a las necesidades de pocos habitantes. El Cerezo La Paz, donde yo tengo conocimiento, se fundó o se creó en 1974-75 aproximadamente. La población que se pensaba en ese tiempo máxima era de 500 personas, 500 internos. El Centro de Reinserción Social trabajó muy bien los primeros años, al grado de poblarse con poco más de 1.200 reclusos entre 2005 y 2010. En 2012, empezaron a reportar diversos tipos de extorsión, llamadas que pudieron registrarse desde el Cerezo de La Paz. El C4 recibía innumerables quejas sobre este delito. El secretario de Seguridad Pública en aquel momento, Álvaro de la Peña Angulo, anunció un nuevo mecanismo, el cual terminaría con este gran problema: los inhibidores de señal. Excelente idea. Lo que no se tenía contemplado era que tan buen mecanismo dejaría sin señal a cientos de metros a la redonda a un estimado número de personas. Yo mismo probé ahí el sistema y en efecto no es posible realizar llamadas telefónicas de un celular en este momento en Cerezo. Lo que no nos dijeron es que afectaría principalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se encuentra a un costado. Pronunciarme en favor del derecho a una vida libre de violencia, declaramos que habrá tolerancia cero. Quiero comentarte que nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos hacemos revisiones penitenciarias en San José del Cabo y específicamente La Paz siempre ha tenido una sobrepoblación. Hay que recordar que es un cerezo que es de baja peligrosidad y pues los últimos días hemos tenido algunas personas que son del fuero federal o que son de delitos de alto impacto. Mira, tenemos en Santa Rosalía, tenemos ahorita una población de 162 internos. Ajá. En San José 449. En Comondú tenemos 152. En Loreto tenemos 28. Y como te comentaba, en La Paz tenemos 764. Pues básicamente que tomemos conciencia. Al final del día, las personas que están aquí internas no quiero pensar que sean malas. Vamos. Abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Pero, ¿qué es lo que hace a este reclusorio tan incómodo? ¿Su ubicación muy céntrica? ¿La sobrepoblación? ¿O el haber reprobado en derechos humanos a nivel nacional? La comisión indicó que esta puntuación es debido al déficit de atención de rubros específicos. Generalmente son los lineamientos básicos en relación al trato humano y condiciones de vida. Bueno, hay de todo. O sea, para empezar, las condiciones, el lugar no es un lugar que ya está adecuado, las celdas no están adecuadas también al número de población que hay, pero algunas condiciones a veces no se dan, por eso tenemos que intervenir. Está dentro de un centro poblacional, ya está desfasado. El número de custodios no es el adecuado para la población que existe. El Cerezo de La Paz no es un penal de máxima seguridad, como Puente Grande. Han pasado por aquí varias celebridades de la política, así como delincuentes de renombre. Y no podemos dejar de mencionar los múltiples conatos de violencia que se han generado. Ninguno de consecuencias desastrosas, pero sí, no deja de ser un riesgo latente. Uno de estos conatos
fue en 2014 cuando la población reclamaba mejores condiciones, mejor trato y mejor comida. El Cerezo estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Rápidamente llegó el ejército para apoyar al escuadrón antimotines, quienes usaron balas de goma y detonaciones controladas para retomar el orden. Quiero aclarar, no fue un motín. El 2016 fue un año que puso al Cerezo en los ojos de la ciudadanía, ya que de nueva cuenta había perdido gobernabilidad. Algunos huéspedes, gracias a la apertura o descuido, se habían apropiado del comercio de estupefacientes. No fue hasta que las mismas publicaciones de los internos en redes sociales delataban lo que pasaba adentro. En un operativo táctico y certero, se retomó el control, trasladando a los delincuentes a otros penales y el relevo de los mandos. Autoridades de Baja California Sur, operativo La Paz, se decomisaron 256 puntas, 63 pipas, 4 machetes, 4 martillos, 2 ceguetas, 6 mil pesos. ¿Qué actividades recreativas tienen los internos, digamos, para poder esparcir un poco la mente? Pues tienen varias, independientemente de que la ley nos obliga a que tengan, que deben de tener deporte, continuamente se hacen algunas situaciones de voleibol, de básquetbol, fútbol, sobre todo el fútbol que se les mete mucho. Últimamente las últimas fueron box, de lectura también se dan, algunas actividades como elaboración de piñatas, elaboración de manualidades a las mujeres, entonces sí, pues la carpintería, todo encaminado al trabajo también. Ella es Silvia Tomasa Rivera, poeta nacional galardonada con varios premios nacionales de poesía. Fue invitada por el Instituto Subcaliforniano de Cultura a impartir una conferencia sobre literatura dentro del penal para hombres y mujeres. El tema nos llamó la atención, por lo que decidimos acercarnos para ver cómo reaccionarían. Las mujeres son muy unidas, toman con interés los consejos y las palabras de la escritora. Unas se acercan, otras prefieren ver de lejos. Las madres no descuidan a sus hijos, pero tampoco pierden detalle. Los hombres son un grupo más numeroso, unos ansiosos por escuchar, otros quizás solo para distraerse, pero ahí estaban todos atentos. Dieron mucho de sí, respeto, atención, y al final hasta salieron declamando. La vida está llena de cerezos. Sé sincero contigo mismo y no fincas el afecto, no seas cínico en el amor. También tenemos salas de lectura dentro de los Cerezos de Baja California Sur, especialmente en Santa Rosalía y en La Paz. Y bueno, creemos nosotros transformar la dinámica de una parte significativa de la población ahí interna. Hemos activado una biblioteca que ya estaba ahí muy abandonada y que gracias a las autoridades de los Cerezos a nivel estatal y en particular del Cerezo de La Paz se ha vuelto a recuperar. Una de cada tres mujeres que se encuentran internas ahí en el área de mujeres del Cerezo de La Paz estén tomando un taller literario. Creo que eso es algo que nos dice que es muy exitoso. Creemos que si se destinan más recursos en Baja California Sur a hacer libros de autores o de temas subcalifornianos y a tener más actividades literarias, hará que nuestro estado sea un estado provechoso, sea un estado próspero y que tengamos realmente un mejor futuro. El Cerezo de La Paz, con 43 años de historia, ha llegado a un punto crítico, tanto en ubicación como en tamaño. En los años 70, la ubicación que hoy conocemos era más que la periferia. No había nada más que desierto. Hoy es una de las principales y más importantes avenidas de esta ciudad. Hace unos meses, los diputados federales aprobaron la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual se supone que va a garantizar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios, así como el respeto irrestricto a los derechos de los internos con nuevas alternativas de justicia y reinserción social. Y es que fueron verdaderos amotinamientos en donde se registraron al menos 43 personas sin vida, en otros hubo batallas campales entre internos, además de múltiples fugas. Todo esto dio pie a esta ley, la cual entrará en vigor en los estados a finales de 2017. Mucho se ha dicho sobre el proyecto de un nuevo reclusorio, lo cual es un proceso lento y difícil por el gran recurso que conlleva. Hay un plan del gobierno del estado para que
el Cerezo de La Paz salga de la ciudad. En este momento, bueno, está a nivel de proyecto. Se está platicando con la federación porque es una inversión muy importante. Tiene que haber necesariamente, antes de cualquier decisión determinante, tiene que haber el concurso de la participación federal. Esta fue una de las propuestas del actual gobernador Carlos Mendoza, quien aseguró que en algún tiempo el nuevo Cerezo será una realidad.